Welcome, everyone, to this uh, session. Very much appreciate your presence and thank you for joining. My name is Tom Cruza. I direct a grant making program at Rockefeller Brothers Fund on democracy and global challenges, and I'm delighted to be facilitating this conversation today. This webinar is hosted by the Omega Collaborative, that works on the global polycrisis, and includes the following: the Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere at Stanford University, Cran's Foresight Analysis Nexus or the Fan Initiative, the Resilience Project, and the New School, the Commonweal. Notably, this is Omega's first webinar that directly brings in voices from the global South on the polycrisis. We're delighted to be joined today by Maristela Svampa and Enrique Viále of Argentina for today's discussion. Uh, finally, in the spirit of meeting people where they are, today's conversation will be conducted in Spanish. Bueno, eh, nos honra con su presencia hoy día Maristela Svampa y Quique Enrique Viále. Um, los voy a presentar. Les voy a presentar brevemente antes de entrar en una conversación. Uh, guiada, uh, sin duda que va a ser interesante para todos. Uh, Maristela estudió filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, haciendo especializaciones en historia y filosofía también en Francia, donde se tituló con doctorado en sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Actualmente, Maristela es investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina, y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Sus investigaciones aborden la crisis socioecológica, los movimientos sociales, la acción colectiva, así como problemáticas ligadas al pensamiento crítico y la teoría social latinoamericana. Tiene más de 20 libros publicados entre ensayos, investigaciones y tres novelas. Sus últimos libros son El colapso ecológico ya llegó, una brújula para salir del mal desarrollo, escrito con Quique Viale Enrique, también con nosotros hoy, y La transición energética en Argentina, del cual es coeditor con Pablo Bertinat. Maristela ha sido profesora visitante en Francia, Alemania, Italia y Chile este año. Fue profesora visitante en Cambridge University, Inglaterra, y para 2023 la estamos esperando con mucha anticipación como profesora visitante de la New School en Nueva York. Además de sus tres novelas, quiero hacer yo mención especial de su libro de no ficción creativo testimonial titulado Chakra 51, Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking. Donde Maristela aborda la problemática y la realidad del fracking en Argentina, contado por medio de su experiencia personal al ver los fraqueadores y la industria petrolera asentarse incluso en terrenos familiares de su Patagonia nativa. Todos me dijeron: Si vas a querer entender el fracking en Argentina, hay que leer este libro, y me lo, me lo entregaron hace unos cinco, cuatro años atrás. Bienvenidos, Maristela. También con nosotros está el Enrique Viale, abogado titulado con estudios de posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires. En 2004, Enrique fundó con otros la reconocida organización no, guber no gubernamental argentina, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Mediante la incidencia jurídica, legislativa y comunicacional, la asociación construye redes de acción y acompaña a organizaciones socioambientales, comunidades y poblaciones de todo el país, luchando por la justicia ecológica y social. Enrique es autor y coautor también de varios libros y artículos sobre desarrollo, política, derecho y justicia ambiental, publicados dentro y fuera de Argentina. Sus últimos libros, el que ya mencioné, escrito con la Maristela y otro libro, La justicia ambiental urbana, eh, un diálogo entre Francia y Argentina. Enrique es columnista frecuente sobre temas socioambientales en los medios de prensa nacional en Argentina y radialista, coordinando un programa de Radio Rock una frecuencia radial muy escuchada entre los jóvenes. El programa es llamado Permitido Pisar el Pasto, donde abordan temas de ecología política, cambio climático, y ha venido entrevistando personas como Greta Thunberg, Gael García Bernal, entre otros. Es abogado también de distintas agrupaciones ciudadanos y asambleas territoriales por toda Argentina, con quienes tiene un vínculo muy estrecho desde hace muchos años. Y por último, quiero mencionar que Maristela y Enrique, además de ser individuos, son una colaboración extraordinaria y han estado trabajando estrechamente desde hace más de una década, publicando libros en conjunto sobre los mitos de la megaminería, el fracking, las megafactorías porcinas. Han colaborado también en impulsar numerosas leyes ambientales, entre ellas la Ley Nacional de Glaciares, el proyecto de ley de protección de humedales. La ley, la ley Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático y otros. Juntos siguen luchas ecoterritoriales en diferentes provincias de Argentina y de América Latina. Y a nivel regional y latinoamericano participan en el Grupo de Trabajo Permanente de Alternativas al Desarrollo y son pioneros en el lanzamiento de un nuevo pacto ecosocial e intercultural del Sur, del cual vamos a hablar en algo de detalle más adelante. Bueno, perdone las presentaciones exhaustivas, pero remarca y recalca una, una extraordinaria experiencia que, que, que nos honra con su presencia, Maristela y Kike. Bienvenidos y muchas gracias por, por juntarse con nosotros hoy día. Eh, quisiera em, empezar con una pregunta para para los dos. Um, aunque quizás no lo han llamado frecuentemente en sus escritos la policrisis, de hecho vienen desarrollando análisis sobre las múltiples crisis simultáneas de nuestros tiempos, leídos y vividos desde América Latina y desde el sur global. Les agradecer mucho para empezar que comparten con nosotros algunos elementos claves de esta policrisis o este conjunto de crisis simultáneas desde sus análisis. No sé, bueno, ¿quién quiere empezar? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación eh, a Omega. Muchas gracias a Tom por esta generosa presentación. Este, bueno, vamos a hablar en español, como bien dijo, como bien dijo Tom. Y es bueno empezar por, por, ciertas, eh, por ciertos conceptos de, de carácter global, ¿no? Y para ello quisiera contarles que en 2020, cuando este, se declaró la pandemia este, a nivel global, eh, efectivamente se aceleraron también las propuestas de transición ecosocial, eh, tanto en Europa como en Estados Unidos. Aparecieron una serie de propuestas de transición que este, buscaban sobre todo... Eh, transitar esa coyuntura extraordinaria, la de la crisis y los impactos de la pandemia, este, y eh, aprovechar esa coyuntura extraordinaria para efectivamente discutir sobre la urgencia de la transición. En esa línea en general, uno podría decir que en 2020, durante la pandemia, para nosotros fue absolutamente importante, eh, digamos, eh, abrir esa discusión desde la perspectiva del sur. Una discusión que caracterizamos efectivamente en ese momento como el de una coyuntura extraordinaria de la crisis. Dos años más tarde, estamos ya en 2022, eh, podríamos decir que asistimos a una, a una policrisis. Yo también utilizo el concepto de policrisis porque efectivamente eh, lo que vemos es una suerte de tormenta perfecta en la cual este, hay, es necesario incluir. Por un lado, los impactos de la pandemia, por otro lado, la aceleración de la crisis ecológica o de la crisis climática, por otro lado, el incremento o la exacerbación de las desigualdades, este, tanto en el norte como en el sur. Este, en fin, una serie de elementos que van a ser agravados con, este, podríamos decir, con la, de, la, el, el, con la irrupción de la guerra en Ucrania. Esto es con la invasión de Rusia en, este, en Ucrania. Ahí el contexto de la guerra agrava aún más, digamos, estas múltiples crisis que estamos transitando y que deben ser entendidas, además, no en un sentido lineal, sino este, eh, en el marco de una matriz de peligrosidad que implica la posibilidad de que estas crisis escalen y se potencien entre sí. Entonces... Para hacerlo más simple, desde 2020 a 2022, creo yo, hemos pasado de una coyuntura extraordinaria, que es la que habilitó discusiones importantes sobre la transición ecosocial, a una policrisis ¿no? que nos instala en una matriz muy peligrosa, ¿no? en la cual la, la noción de colapso, de colapso sistémico, aparece casi como estructural, ¿no? en la cual efectivamente se superponen de manera salvaje desde las propuestas de transición ecosocial hasta, digamos, la promoción de los viejos extractivismos en nombre de la seguridad energética a nivel global. Ese sería nuestro punto de partida. No sé si quiere agregar algo. Bueno. Una un, un segunda pregunta. Um, hay un cuerpo amplio de estudios, llamémoslo catastrofistas, emergiendo principalmente del norte, pero no solamente del norte. Bien fundamentados en los datos y la lectura de la realidad, pero también desmovilizadores, diría yo. En cambio, cuando veo el arco narrativo de sus libros y la forma en que procedan, Uh, hay un reconocimiento incisivo y sobrio de los procesos y peligros que afrontamos, pero a la vez y siempre de la mano de la exploración de las propuestas. Nunca están lejos. Incluso en el título de su, su último libro, Juntos, ¿no? versos sobre el colapso ecológico, ya llegó, pero brújula para salir del mal desarrollo. Interesaría mucho sus comentarios sobre esas eh, tonalidades, digamos, del análisis contra el catastrofismo y a qué se debe esa práctica y abordaje de ustedes donde siempre los dos van de la mano tanto la crítica como la exploración de las propuestas ¿Querés que diga algo yo Maristela después o como, quiera. yeah, que alternamos. You know, como no, quieras alternamos como quieras vos no empiezo vos, y soy. complementame bueno 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 Dale. Eh, bueno muchísimas gracias eh, yo no 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 había podido hablar así que estoy muy agradecido por la invitación, estoy muy contento de poder debatir acá. Me encanta el formato, además. Gracias Tom, que es un gran amigo y, y me gusta este formato, además de poder dialogar, ¿no? Cuando se abra también a, a todos y todas. Eh, a ver, eh, en principio para nosotros es fundamental. Nosotros tenemos con Maristela, eh, eh, un bueno, ella lo cuenta mucho mejor que yo, ¿no? Pero es, eh, ella tiene, ella cuenta eso de ser intelectual anfibia. Yo soy una abogado ambientalista, entonces tenemos mucho pie en los territorios. Y eso nos, de alguna manera, eh, nos obliga a pensar siempre alternativas. Y no solo pensar alternativas, sino también rescatar alternativas, conceptos, horizontes. Que eh, gracias a, a tener la suerte de poder recorrer mucho América Latina, eh, podemos observar, además de leer, obviamente, en, en distintas publicaciones. ¿no? Estos conceptos, horizontes que van dando vuelta en América Latina y que son. Confrontativos con los modelos hegemónicos, con este destino de ser exportador de naturaleza que nos pusieron a América Latina, digo, eh, como, y, y, como decisión geopolítica mundial. ¿no? Ese debate sobre eso para nosotros es fundamental. No solo nos quedamos en la crítica y en la denuncia, eh, sino también que retomamos mucho de esos conceptos eh, horizontes. Hay también, no, no hace mucho tiempo, un debate que ustedes conocerán muy bien, que Maristela seguro profundizará mejor, que tiene que ver con eso, ¿no? un, un colapsismo que puede ser paralizante, que también nos preocupa ¿no? eh, eh, un poco, ¿no? que eh, pareciera que solo deberíamos aprender a colapsar mejor, que esa sería nuestra única alternativa y nosotros creemos y por eso eh, no paramos. Eh, nunca de tratar de encontrar y resaltar, que vamos a seguramente poder ir hablando eh, de al alternativas que hay en América del Sur. Un una síntesis de esa fue lo que lanzamos ya a principios del 2020, cuando la pandemia recién comenzaba junto a Maristela, que es el, el Pacto Ecosocial del Sur, ¿no? que primero lo lanzamos desde Argentina, esa propuesta, que después seguramente hablaremos y que después fue lanzada en toda América, eh, en toda América del Sur eh, con otros investigadores, referentes eh, y, y distintos eh, movimientos sociales eh, de toda la región. Así que nos parece importante también confrontar con esa mirada eh, colapsista que dice que ya está todo dado, ¿no? que está todo, eh, todo echado. Pero bueno, Maristela me va a complementar mejor. Yo podría seguir, pero voy a agotar el tema y lo bueno es que vayamos un poquito, ¿no? ¿Querés, Maristela? Sí, a, a mí me gustaría agregar que, que en realidad sí hay diferentes narrativas en disputa a la hora de caracterizar ¿no? la situación. Sí, asistimos o, o hemos pasado, decía yo al principio, desde la coyuntura, de la coyuntura extraordinaria, donde parecía que se abría el portal y las posibilidades de transformar estructuralmente la sociedad podían darse, a este, ese escenario más cerrado de, de la policrisis, donde el colapso amenaza con, con ser eh, sistémico. Sin embargo, nosotros creemos que, que todavía hay una disputa que dar y que hay diferentes eh, narrativas, ¿no? este, entre ellas está la narrativa más distópica ligada al catastrofismo, que como decía que paraliza en general la acción y la imaginación política ¿no? este, a la hora de, eh, de actuar. Esto lo encontramos eh, difundido en nuestras sociedades y es necesario que lo combatamos, además, porque encontramos, lo encontramos en las ciencias sociales, en los sectores intelectuales, en los jóvenes, muy extendido. No son solamente las películas de Hollywood las que nos hablan del escenario catastrófico ¿no? y el colapso que estamos viviendo. Pero además hay otras narrativas en disputa. Está también la narrativa capitalista tecnocrática que busca salvar al capitalismo, sobre todo este, eh, buscando eh, soluciones que no resuelven en todo caso los problemas estructurales, sino que en el corto plazo dan un respiro al capitalismo que hoy está en crisis. Y hay, por otro lado, lo que nosotros llamamos las narrativas relacionales, contrahegemónicas, eh, de las cuales se alimentan, digamos, eh, este, las luchas que se dan en los territorios en América Latina, son, creemos nosotros, las organizaciones, las comunidades, los movimientos sociales los que van elaborando estas narrativas relacionales que efectivamente proponen también otra mirada de, este, no solo del sistema social y las relaciones sociales, sino otra mirada de nuestro vínculo con la naturaleza, del vínculo entre lo humano y lo no humano. Son miradas que cuestionan el mandato de ser moderno, como diría Bruno Latour, recientemente fallecido, o como diríamos nosotros, que cuestiona la visión hegemónica del desarrollo. ¿no? Entonces, en esa línea es que si bien el título de nuestro libro, eh, escrito en 2020, es El colapso ecológico ya llegó, en realidad la nuestra no es una apuesta al colapso, es una apuesta a la resiliencia, es una apuesta a encarnar esas narrativas relacionales contrahegemónicas en proyectos o propuestas generales de transición ecosocial. Gracias, Maristela y Kike, se me hace importante invitarles a explicar lo que a qué se refieren cuando hablan de luchas territoriales en el contexto latinoamericano. Para los oyentes y participantes hoy día, valdría la pena, yo creo, dar algunos ejemplos de, de, del mismo contexto argentino o de otros países vecinos. ¿A qué se están refiriendo cuando hablan de las luchas uh, territoriales? Bueno, sí. A arranco yo, Maristela, y vos complementamos. ¿Así querés? Oh, sí, bueno. Eh, bueno, un poco lo decíamos antes, ¿no? Que Voy a tratar de hablar despacio de porque sé que para los traductores mi español además es bastante complejo. Eh, así que les pido disculpas y mucho agradecimiento a los y las traductoras. Eh, 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 justo hoy que estamos a 12 de octubre, ¿no? lo que a, a, eh, se llamaba el descubrimiento de América, muy relacionado está eh, con el ADN extractivista que tiene América Latina. Eh, desde la conquista por los europeos. Eh, y que está muy relacionado también con un mito fundante, que lo, siempre lo, lo ponemos en nuestros libros, porque nos parece muy importante entender eso, y es muy importante para quienes no son de América del Sur entender este mito fundante de América Latina, que es el, el doradista, el dorado, ¿no? El dorado, en realidad una ciudad que no existía, pero que, que supuestamente era, estaba en, el, en la fiebre de los conquistadores, una ciudad llena de riqueza, que estaba toda construida en oro, ¿no? o, o, o llena de riqueza, que la encontraba iba a, ser, eh, iba a tener grandes fortunas, que hasta el suelo era de oro supuestamente, ¿no? pero que alimentaba ese descubrimiento mágico, súbito, de un día para otro, eh, que, que nos iba a salvar. Ese mito del doradista está muy impregnado en América Latina, en el imaginario social. Siempre tenemos un dorado ¿no? dando vueltas. Nosotros ahora en Argentina tenemos eh, hace ya un tiempo el dorado de vaca muerta, que es el yacimiento de hidrocarburos no convencionales, eh, que nos va a salvar. ¿no? Pero ya más de 10 años y tenemos niveles de pobreza alarmantes, etc. Ahora el nuevo el dorado, pues los van corriendo, ¿no? Los dorados, el nuevo el dorado es el litio. Ahora sí, no con el litio nos vamos a salvar. Eh, digo para contar que eso recorre América Latina. Y en ese sentido tenemos figuras. Digo, voy a volver a la pregunta, porque podríamos después profundizar sobre el dorado y el imaginario, pero volviendo a la pregunta es, eh, ¿y América Latina está recorrida toda su geografía por sus extraordinarias eh, riquezas de lo que llamamos figuras extremas del extractivismo? Es decir, hay muchos extractivismos, eh, pero creemos que se pueden resumir en tres quizás, seguramente hay más, pero tres que resumen las grandes. Eh, la, 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 las figuras más problemáticas. ¿no? Podemos empezar por la gran minería, la minería que recorre también casi toda la geografía de América y es la que más conflictividad social tiene. ¿no? Una actividad eh, hecha fundamentalmente por transnacionales eh, mineras, eh, son enclaves de exportación que, provocan, que generan muy poca mano de obra, pero que tiene un impacto un enorme impacto social y ambiental por las características propias, ¿no? eh, la, la minería tradicional prácticamente ya lo hemos agotado en América, en, en el mundo, ¿no? que era el, 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 el minero que se metía en una montaña con el casco y la, y la linterna, el que buscaba una beta, eso prácticamente le vamos agotado y ahora dimos, hay una vuelta de tuerca que ha hecho el capitalismo. Que es la gran minería o mega minería que la diferenciamos de la tradicional por su escala, porque lo que busca son minerales de baja ley. Si los minerales están muy dispersos en la montaña, ya no están en beta, entonces lo que hay que hacer es volar cerros y montañas enteras para después una sopa química que usa mucha agua, sustancias tóxicas, mucha energía, son voraces energéticamente, tenemos muchos datos de eso, pero que genera esto muchísimo impacto, no solo en el cono sur, acá en la cordillera de los Andes que compartimos con Chile sino, por supuesto, con mucho más biodiversidad en la zona central de, de América del Sur, que genera además una violación sistemática de derechos humanos. Eso las tres figuras, pero la minería es la, la que por excelencia más muertos tiene detrás. Junto al segundo, que es el agronegocio. ¿no? El agronegocio quizás debería haber empezado por él, eh, que ocupa gran parte del territorio de, Argent de, de Argentina también, pero digo de América del Sur. En el cono sur es, eh, está lo que se llama la República Unida de la Soja, así lo llamó la transnacional Singenta, eh, a el, 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 el polígono que, que ocupa Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay eh, y algo de Bolivia, ¿no? con la soja transgénica. Esa soja que hoy en el año 2022 no está autorizada en Europa, por ejemplo. Sí está autorizada en Estados Unidos, ¿no? pero no, no en Europa y que, no, que nosotros fuimos un gran experimento, así lo abierto, sobre todo Argentina, cuando en el año 1996 se aprueba esa soja eh, en, un, eh, en, un, eh, en, eh, en una autorización express, eh, en un expediente que estaba escrito en inglés por la propia Monsanto, digo, en inglés en Argentina. ¿no? Eh, eh, y ese experimento conllevó eh, una ampliación y un corrimiento de la frontera agropecuaria. Espectacular, no espectacular como algo bueno, ¿no? sino fenomenal, enorme. Solo en Argentina se perdieron desde la autorización de la soja transgénica 8 millones de hectáreas de bosque nativo. 8 millones de hectáreas es Escocia entero, o sea, es el país Escocia de bosque que fue arrasado a partir de la soja transgénica. Hay provincias argentinas como Córdoba, que está en el núcleo del corazón sojero, que solo queda el 3% del, del, del bosque nativo, solo el 3%. Eh, del bosque nativo original. Y la tercera, esto podríamos ser mucho más amplio, y después Maristela cualquier cosa me dice, ¿no? El agronegocio es, eh, conlleva además un problema con el tema de agroquímicos que es espectacular y que también podemos hablarlo, pero somos de las regiones del mundo que más agroquímico aplica por persona en el planeta, con consecuencias en la salud y en la cuestión sanitaria enormes. Y la tercera es el petróleo, ¿no? El petróleo, nada más y nada menos, que también recorre gran parte de la geografía argentina. De, perdón, de América, de, de América del Sur, y en nuestro caso en Argentina, con esta vuelta de tuerca que es el fracking, que es muy parecida a la lógica del fracking, con esto termino: la lógica del fracking a lo que es la mega minería, ¿no? Porque ahora, al, 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 como humanidad, estar agotando los, los pozos convencionales, le, le hemos encontrado una vuelta de tuerca que es ir por la roca madre y buscar los minerales en yacimientos, no, eh, perdón, los eh, hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Para mantener la ilusión del crecimiento ilimitado, como si eso fuese posible. Eso es un poco lo, la, Y eso genera también una gran conflictividad que, seguro, Maristela, si quiere, nos no puede complementar ahora. Eh, sí, para complementar, eh, diría que efectivamente el extractivismo forma parte de la historia larga de América Latina. Esta idea de el destino de América Latina es exportar naturaleza o su inserción en el mercado mundial es a través de la exportación de materias primas, o hoy diríamos commodities, ¿no? y en los últimos 30, cuenta, eh, 30 o 40 años ha habido una vuelta de tuerca del extractivismo, por eso hablamos de neo extractivismo, porque está muy ligado a la aceleración del metabolismo social del capital, eh, muy ligado a la expansión de este, la organización mundial del comercio, esto es de la globalización neoliberal, que para mantener los modelos de consumo de los países del norte exige más materias primas y más energía y por ende presiona sobre los territorios, los territorios del sur en donde existen estos commodities o bienes naturales y generan conflictos, desplazan poblaciones, destruyen ecosistemas, generan procesos de criminalización. Ahora bien, no todo es pasividad, porque efectivamente, si bien se han expandido múltiples formas del extractivismo o neoextractivismo que Enrique sintetizó muy bien, de la mano de la expansión de la frontera petrolera, de la expansión del agronegocios, de este, la expansión del fracking, que en Estados Unidos conocen también, ¿no? también ha habido, también ha habido este, luchas ecoterritoriales al calor de estos conflictos, digamos territoriales que han venido construyendo nuevos lenguajes de valoración del territorio. Eso nos parece importante subrayarlo. Esas luchas de resistencia también van recreando otros modos de habitar el territorio y es así que ha surgido un lenguaje diferente al hegemónico que considera que el territorio es lugar puro de la extracción para hablar de nociones como la de bienes comunes, territorialidad, autonomía, plurinacionalidad, este, buen vivir, derechos de la naturaleza. Sin duda, eso es lo que llamamos giro ecoterritorial de las luchas, en donde convergen diferentes lenguajes de resistencia. ¿no? El lenguaje de las comunidades indígenas, que es un lenguaje más comunitario, el lenguaje ecologista, que se ha incorporado en las luchas, y el lenguaje cada vez también... Este, más ligado a los feminismos del sur, que cobra más relevancia, sobre todo en los últimos años. Esos son los marcos comunes de la acción colectiva que recorren todas las luchas, podríamos decir, en, en términos tendenciales, en América Latina, detrás de la lucha contra la expansión de la frontera petrolera, contra la deforestación y los impactos de los agrotóxicos, o contra la expansión de la frontera minera. Se ha eh, de alguna manera ha surgido un nuevo lenguaje de valoración del territorio, impugna y cuestiona los modelos de desarrollo dominante y postula otras vías, otros modos de habitarlo en armonía o al menos con una mirada más relacional respecto de la naturaleza. Gracias, Maristela. Magníficas las dos intervenciones. Yo solo quisiera subrayar el hecho de que. Eh, acercarse a esas realidades ecoterritoriales, sociales, no es solo para recoger imágenes de desastre y de daño, sino también de aprender y recoger eh, marcos teóricos, eh, formas prácticas de incidencia que nos pueden guiar incluso en la construcción de teoría y, y la acción colectiva. Eh, muy bien. Qu quisiera antes de entrar en materia del Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, lo ¿no? que es eh, por el lado de la propuesta, eh, la, la, los preámbulos a, 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 a lo que he leído sobre el Pacto versan sobre falsas soluciones, el peligro de las falsas soluciones, um, utilizan el término de colonialismo verde. Y en varios momentos han hablado del triángulo de litio en, el, en Sudamérica, entre Argentina, Chile y Bolivia, como un buen ejemplo de una transición no justa. ¿No es cierto? Y en algún momento ustedes eh, citaron, no me acuerdo quién, decían, la transición es inevitable, pero la justicia no. ¿No es cierto? Uh, entonces... Eh, les invitaría, por favor, a que, nos, a que nos expliquen desde su punto de vista, su trabajo, cómo entienden falsa solución, colonialismo verde. Y si quieren usar el ejemplo del litio magnífico u otro. Bueno, invertimos el orden ahora. Arranco, arranco yo. A ver, eh, eh. Quizás eh, eh, después presentamos de manera más organizada el, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, pero cuando en 2020 lo, lo presentamos, eh, lo lanzamos tanto de Argentina como eh, a nivel latinoamericano, eh, se hizo con la idea de disputar qué se entiende por transición socioecológica, qué entendemos por transición justa. En dos años, la situación ha cambiado bastante porque lo que hemos observado a nivel global, es que los países del centro global han avanzado en, digamos, propuestas de transición verde que tienen impactos muy similares a los del neoextractivismo en América Latina. ¿no? Entonces, por un lado, nosotros sostenemos que la transición debe ser integral, una transición socioecológica que abarque la transición energética, la, la, perdón, la transición productiva, la transición urbana, que haga énfasis también en la salud. Y por otro lado, ahora que vemos también de que efectivamente se está reduciendo la transición socioecológica solamente a la discusión de la transición energética, lo que estamos viendo es que se están imponiendo falsas soluciones, o lo que llamamos en, eh, eh, el, el colonialismo verde o inclusive el colonialismo energético. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para ello nosotros tomamos el ejemplo del triángulo del litio, el llamado triángulo del litio. Ustedes saben, el 60% del litio, que es un mineral estratégico para la transición energética, porque el litio tiene la capacidad para almacenar a través de baterías, almacenar energía, es fundamental este, no solo para, para, para los distintos dispositivos, sino para los automóviles eléctricos. El 60% del litio a nivel global se encuentra en el sur de Bolivia y el norte de Argentina y Chile, lo que se ha dado a llamar ¿no? el triángulo del litio, que hoy ha devenido o se ha configurado en un escenario geopolítico mundial que muestra muy bien digamos cómo se están reconfigurando los poderes. Por un lado, uno encuentra a todas las grandes automotrices ya instaladas en el territorio para asegurarse no para asegurarse este el commodity. Y por otro lado, uno encuentra las empresas extractivas más grandes ¿no? ya operando en los territorios. De hecho, esas son zonas habitadas tradicionalmente por comunidades indígenas muy frágiles ¿no? que han vivido tradicionalmente de la sal ¿no? en un territorio también muy frágil, porque efectivamente las salinas donde se extrae el litio son este, eh, territorios muy áridos y el litio requiere, para poder ser extraído, grandes, enormes cantidades de agua. Entonces, es eh, sobre todo o fundamentalmente una minería de agua. Entonces, lo que encontramos hoy en día en estos territorios del litio, sobre todo en Argentina y en Chile, es que... De la mano de marcos o de normativas muy liberales, las grandes corporaciones de, este, transnacionales están presentes, avasallando el territorio, destruyendo ecosistemas frágiles a través de la utilización intensiva de agua y atropellando también a las propias comunidades indígenas, muchas de las cuales se oponen a este tipo de minería porque destruye su hábitat, destruye sus condiciones de vida. ¿De qué transición energética entonces estamos hablando ahí? En realidad estamos hablando de una transición que solo beneficia a los países del norte, ¿no? de una transición que nuevamente está exigiendo el sacrificio de los territorios del sur y de sus poblaciones. Por eso insistimos, que estamos, insistimos en que estamos ante una falsa solución. Esto es, en realidad... Es una transición o un colonialismo verde que solo es, este, que solo favorece a este, las potencias del norte, e insisto, vuelve a instalar como zona de sacrificio a los territorios del sur. No hay posibilidades ahí de transición justa, como tampoco de una transición sostenible, porque esa transición que llamamos corporativa, en realidad sigue asociada a la idea del crecimiento económico infinito. Y en esa línea no hay planeta que alcance, ni litio que alcance, ni minerales, si efectivamente no cuestionamos el crecimiento económico o la ideología del crecimiento infinito. Entonces, es una falsa solución desde dos puntos de vista fundamentales: por las relaciones norte-sur que implica, pero también por la concepción que tiene sobre el crecimiento infinito. Eso es lo que hemos estado viendo de, no solo desde América Latina, sino también desde la zona del Magreb, este, eh, ligado a otro tipo de proyectos, o en Ecuador, por ejemplo, con la madera de balsa. ¿no? China ha intervenido de manera este, eh, muy agresiva explotando la madera de balsa de la Amazonía ecuatoriana, para, este, a la cual utiliza este, para construir las aspas. De los aerogeneradores. Ahí también nos encontramos con un escenario de extractivismo depredatorio que poco y nada se diferencia del neo -extractivismo que hemos venido analizando en los últimos 20 años y que creemos que es necesario discutir ¿no? en un diálogo norte-sur. Yo ¿Qué, qué decía todo? algo muy corto, porque casi todo lo, lo dijo muy bien Maristela. Y es de lo que, de lo que venimos, venimos trabajando y, y que estamos muy preocupados. Eh, cómo se ha abierto, repito, muchas cosas ya las dijo Maristela, pero quiero, quiero resaltarlas, subrayarlas. Cómo se ha abierto una nueva etapa de extractivismo en el sur. Más que transición energética, estamos viviendo una expansión de fuentes energéticas en nuestra región. En un nuevo altar, ¿no? Siempre hubo un altar en este doradismo que hablamos. El nuevo altar es la transición energética del norte, ¿no? Para que, de, lo decimos un poco irónicamente, pero para, para, para que lo venimos diciendo hace tiempo, esto para que cada estadounidense tenga su Tesla, ¿no? Su Tesla propia. Eh, un poco para exagerar, digo, la, su automóvil Tesla, ¿no? El, el automóvil Tesla eléctrico. Eh, un poco para, para, para mostrar cómo... Ahora es en nombre de eso. Y todo es transición energética. Lo han bastardeado el concepto de transición energética. Acá están por construir un gran gasoducto en nombre de la transición energética. Hacen, eh, están por ampliar la explotación petrolera sobre el mar argentino con cientos de pozos petroleros en offshore en nombre de la transición energética. Eh, todo es transición energética, el litio, la explotación del litio absolutamente irracional, con una legislación de saqueo, no. además, eso entre paréntesis, más allá de lo ambiental, nosotros tenemos todavía la legislación que se, la legislación minera de la, de la década de los 90, que fue una legislación que se escribió con una misma lapicera en toda la región, que fue de saqueo, que pone entre otras cosas si no pueden cobrar las provincias, más de 3% de regalías del mineral que se extrae. O si sea, se dan cuenta el nivel de saqueo que es, no? además del sacrificio de nuestros territorios. Entonces, este nuevo altar es clave entenderlo, porque se ha abierto y en serio estamos muy preocupados, nosotros venimos, como, como contó Tom, nosotros tenemos mucha relación con los territorios, permanentemente estamos, y hay una preocupación porque es, eh, las sensaciones del malabarista eh, que, que está jugando con dos pelotas, después le tiran tres, después cuatro, esto lo hemos dicho creo que en algún otro webinar con, con. Pero esa es la sensación que tenemos: que ya hay seis pelotas, siete pelotas, y en un momento se te cae todo. Y, y es, eh, es, es impresionante lo que, lo, el, el avance en los distintos rubros, en el mar argentino, eh, crea, creación de gasoductos. Y el altar es ese y ahora potenciado además discursivamente con la guerra con Ucrania, ¿no? que pareciera que permite todo. Eh, incluso modificar legislación como se está haciendo eh, retrocediendo en materia ambiental la, la, la laxa legislación que tenemos. Muchísimas gracias. Um, sí, veo en el trabajo, a lo largo del trabajo de ustedes, esfuerzos nítidos contra los reduccionismos, ¿no? De que la transición energética no es solo descarbonización, la descarbonización no es solo cambiar un motor eléctrico por uno de combustión interna, etc. Y y la, y la forma en que discuten uh, en, en, en el otro libro sobre uh, la transición energética, pues abordan formas de propiedad, cadenas productivas, los impactos ambientales, las inequidades en las formas de uso, marcos regulatorios, la participación ciudadana o no en la toma de decisiones, es decir, mirándolo como un fenómeno mucho más allá de un simple recambio técnico. Um, viendo el tiempo, uh, quisiera entrarle ya en materia del pacto y sus elementos claves. Y quizás lanzo eh, del pacto ecosocial, que desde el 2020 se ha venido eh, promoviendo, trabajando y después revisando a la luz de los acontecimientos. En un paper último, donde están ustedes, Maristela y Quique, pero también una media docena de otras personas, um, es muy interesante, fue interesante para mí ver al final cuando enumeraron los componentes del pacto ecosocial, lo que sería eh, el, 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 el homólogo del Green New Deal, pero gestionado desde adentro y desde el sur, desde América Latina. Los primeros tres elementos, sistema tributario y deuda externa, segundo, sistemas nacionales de cuidado, tercero, renta básica, para luego entrar en una serie de, 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 de elementos sustantivos sectoriales de transformación justa necesaria. Um, pero mucho me llama la atención que los primeros tres hablan de economía política básica y el bienestar colectiva de la sociedad en términos de, de sobrevivencia y resiliencia social. Para mí eso es notable. Entonces quería poner esto como provocación de entrada para que vayamos discutiendo contenidos y prioridades en la articulación del, 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 del pacto que ustedes están proponiendo desde el sur. Bueno, yo, yo voy a empezar y, y después Maristela, eh, digo, nos mandamos mensajes, no es que soy la piso a Maristela, digo, para organizarnos nos vamos mandando mensajes, si no parezco un machirulo. <laughs> eh, que no es, justamente no es el caso. Y el, el, el pacto social, como contamos antes, yo voy a decir algunas cosas creo que desordenadas, espero ordenarme, eh, porque es tanto para decir que, que no sé bien por dónde empezar, pero sí. Eh, nosotros veníamos con esa inquietud hace mucho tiempo eh, y veíamos eh, en el mundo cómo existían propuestas de juntar justicia social, o al menos teóricamente justicia social con justicia eh, ecológica, algunas, todas habladas y pensadas desde el norte. Bueno, el Green New Deal, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, bueno, hay tantas o hay varias, pero esas serían algunas y de las más importantes, sobre todo obviamente por la potencia que tenía, por su lanzamiento, etc. Y en ese momento más, eh, el Green New Deal. También veíamos en el principio de la pandemia, donde los delfines saltaban en, las, en los canales de, de, de Venecia, ¿no? que parecía un momento, lo dijo Maristela antes, parecía un momento donde se podía discutir ¿no? la crisis, la policrisis que se estaba viviendo en ese momento, obviamente, apuntado a los sanitarios, todos encerrados en nuestras casas y que queríamos encontrar una salida. Entonces, queríamos que era el momento también de escribir algo que veníamos, que no sale de la nada, ni de nuestras cabezas, ni mucho menos, ni las cabezas, sino que, insisto, el, el Pacto Ecosocial del Sur, lo dije antes y lo repito, vino a recoger un montón de conceptos horizontes que estaban y están en permanente debate incluso puesta en funcionamiento en distintas partes de nuestra región, de América del Sur, ¿no? Eh, incluso del sur global, no solo de América del Sur, y en algunos casos también del norte, pero que tiene que ver con eso, soberanía alimentaria, derecho a la naturaleza, los cuidados, eh, la justicia social, que eh, para nosotros es fundamental. Eh, y entonces el pacto ecoso ecosocial nace en esa búsqueda de pensar desde el sur, propuestas para el sur, para no ser, insisto, Pensados y eh, nuevamente desde el norte global. Y tiene como, como principal, creo, columna vertebral eso: tratar de articular, articular justicia social con justicia ecológica. Por eso van a ver que las, eh, eh, las prim la primeras, incluso las la propuestas quizás de las más importantes, no son estrictamente verdes o ambientales. ¿No? Porque arranca con la necesidad de un ingreso universal ciudadano, una renta básica, en la región más desigual del planeta que es América Latina. No es la más pobre, pero sí la más desigual. ¿no? Y que esa desigualdad además con la pandemia, como en, toda, en todo el planeta, se profundizó. Notablemente, ¿eh? cayeron más de 50 millones de personas de América del Sur en la pobreza. Y a su vez, los mil millonarios se hicieron más millonarios. ¿no? Eh... Entonces creíamos que era fundamental comenzar con eso. Bueno, algo que tiene una larga data y que quizás Maristela nos puede decir, eh, y un largo debate en, en regiones como la nuestra, el tema de la renta básica o un ingreso universal ciudadano, para todos y todas, ¿eh? sin excepción. Eh, y que permita eh, tener una vida digna. ¿no? Después uno puede trabajar, etcétera, y tener eh, excedentes, etcétera. ¿no? pero eh, Por eso empieza con eso. Y también habla de. Al, al comienzo de la reforma tributaria, no América del Sur también tiene de las regiones con, lo, a pesar de, de, de ahora el avance libertario de los que están en contra de los impuestos, etcétera, eh, América del Sur recae en la mayoría de los impuestos sobre los trabajadores con el impuesto al salario, a las ganancias en gran parte de América del Sur eh, o el, los Ivas, no el Iva, el famoso Iva eh, que lo pagan. Ustedes saben por igual, quien compre un licho de leche sea pobre o rico. ¿no? Eh, tiene los, de los impuestos más regresivos de, del mundo también. Y también tiene el discutir la deuda externa con la deuda ecológica. Lo voy a decir rápidamente, quizá después podemos profundizar o Maristela profundiza. Pero nos parece clave la relación de una con la otra. ¿no? El peso de la deuda externa, cómo aumenta la deuda ecológica del norte con el sur. Es decir, y a su vez cómo la deuda, las deudas externas funcionan como, colonialmente, como para presionar más o profundizar el extractivismo. Necesitamos los dólares, nos dicen todo el tiempo eso. a quienes, no, como nosotros criticamos, bueno, tenemos que pagar la deuda, ¿no? tenemos que pagar la deuda, tenemos que pagar... Y eso se recorre toda América del Sur. Y la deuda ecológica que está impaga del norte al sur, ¿no? que es mucho mayor, ¿quién le debe a quién? Eh, y después sí, tiene la transición energética, la transición urbana atención, es decir, tiene los conceptos más clásicos, entre comillas, porque todo es muy novedoso, de lo que sería una transición ecológica. Eh, pero trata de juntar ambas cosas. No digo más porque si no, digo todo. ¿No, Maristela, querés arrancar vos o cómo quieres? Bueno, simplemente complementar, eh, eh, creo que has hecho una, una presentación ya bastante integral, pero insistir en... En esta idea de que efectivamente la nuestra no fue solamente una propuesta verde, sino que uno de los grandes desafíos en América Latina es articular la justicia social con la justicia ambiental. Eh, nosotros, además, eh, debatimos constantemente esta disociación que se pretende hacer desde los gobiernos entre justicia social y justicia ambiental, que se las busca como oponer, ¿no? Por otro lado, eh, el pacto ecosocial desde el comienzo se propuso ser también una plataforma más abierta, más dinámica, en la cual incluir las diferentes experiencias que a nivel local o regional se estaban dando en América Latina, tiene vinculación, como bien decía Tom, con los movimientos. Eh, ecoterritoriales con esas categorías horizontes que se han venido elaborando en los en las últimas décadas como derechos de la naturaleza post extractivismo soberanía alimentaria agroecología eh, un énfasis especial en los en los cuidados es una propuesta además desde el sur nosotros consideramos que eh, los como decía Kike eh, que tanto el Green New Deal como eh, que estudió más el Green New Deal, yo estudié más el Pacto Verde Europeo, ¿no? El, tanto con, uno como otro no solo siguen atados a la lógica del crecimiento infinito, sino que además este, no están incluyendo los impactos que estas propuestas de transición tienen en el sur global. Entonces, es necesario que el sur deje de ser hablado por el norte y exponga cuáles son sus necesidades, sus demandas y su visión de ese otro horizonte societal. Es por eso que surge el Pacto Ecosocial social del Sur, eh, no solamente como una propuesta regional, sino que además a nivel nacional tiene su diferente recorrido. Si vamos a Ecuador, a Colombia, a Brasil o a Argentina, que son, creo yo, los cuatro países donde tiene mayor recorrido, vamos a ver que a nivel nacional... Los grupos que este, se han sumado al pacto ecosocial e intercultural del sur han promovido, han promovido propuestas interesantes. Una de ellos es el caso de Colombia. Y pongo el caso de Colombia porque hemos estado hace muy poco tiempo con, con Enrique. Este, ustedes saben que en Colombia hay un nuevo gobierno, podríamos decir, un, un progresismo socioambiental o un progresismo ecosocial que busca... Dejar de atrás el progresismo fósil que ha caracterizado a América Latina. Y bueno, ahí este, nuestra apuesta desde el Pacto Ecosocial Social, junto con otras organizaciones como el SENSAT, este, eh, el, el SENSAT Agua Viva, ha sido este, una propuesta de desescalamiento en la extracción de combustibles fósiles. Entonces, hay propuestas concretas según los países, ¿no? Acerca de cómo entendemos la transición ecosocial o, de manera más concreta, la transición energética, no solamente como descarbonización. Segunda cuestión. Pique habló efectivamente que nuestro eje social se articula este, o se apoya sobre una reforma tributaria eh, progresiva. No se olviden que, efectivamente, los regímenes tributarios existentes en América Latina son absolutamente regresivos un ingreso universal ciudadano, poner la deuda ecológica también en el, en el debate. Nosotros insistimos muchísimo en esa cuestión. Y por otro lado, también comprendimos a lo largo de nuestras discusiones en, este en con gente de, de, de los territorios que eh, el pacto ecosocial debía adoptar como paradigma fundamental los cuidados. ¿no? Entendiendo esto como el aporte que los feminismos ecoterritoriales y las economías o las economistas feministas han venido haciendo, en donde efectivamente critican al capitalismo este, y sostienen que, que la economía no puede estar al servicio del de aumento del capital sin, o de la acumulación, sino sobre todo de la sostenibilidad de la vida. La idea de la sostenibilidad de la vida... Fue algo que nos inspiró para pensar a la noción de cuidados como algo fundamental, insisto, ligado a los feminismos, en el marco de un paradigma no antropocéntrico, sino más bien de un paradigma biocéntrico, que coloca la interdependencia, la complementariedad y los cuidados en el centro. Cuidados y salud, cuidados y educación, cuidados y ecosistema. Son algunos de los elementos fundamentales que nos inspiran, además en casos más locales ¿no? o en discusiones más locales acerca de cómo pensar el pacto ecosocial. ¿no? Pensar a los cuidados como un derecho, como un derecho humano fundamental, implica también pensar un Estado fuerte, un Estado diferente al que hoy tenemos actualmente podríamos hablar de un estado ecosocial, ¿no? Este, eh, para pensar a futuro. Pero en todo caso, el sistema de cuidados o el paradigma, digamos, de, de los cuidados es fundamental y engloba, digamos, esta perspectiva novedosa en la cual lo económico y lo social tienen que estar articulados y por otro lado, la transición debe ser concebida desde un punto de vista integral. Están, gracias Maristela, Kiki. Um, bueno, me estoy resistiendo a seguir algunas preguntas porque están ya llegando uh, de, de, de nuestros participantes algunos. Uno que otro que nos lleva en una dirección de discusión política institucional. Quisiera ir por allá. Um, una pregunta dice: um, ¿Qué de las instituciones que necesitamos para.? ir hacia las transiciones que se requiere, ¿no? Por un lado, esa es una pregunta, y la otra, bueno, empezamos por ahí, eh, pero yo quisiera contextualizar esa pregunta en, el, en, el, en la realidad latinoamericana y las generaciones de progresismos que se ha vivido. Es un tema por demás discutido en Sudamérica, pero yo percibo menos conocido en el norte, en Estados Unidos. Y ustedes tienen una crítica muy clara de ciertas oleadas progresistas que tenían sus uh, blind spots, que tenían sus cegueras, o uh, es una manera generosa de decirla quizás, uh, y que hoy por hoy, de repente, qué sé yo, con, lo que es de, con las elecciones en, en, en Chile, en Colombia, lo que podría resultar con una, un nuevo gobierno de, de Lula en Brasil, vaya uno a saber que pasa más luego este mes, pero que se abren posibilidades políticas. Entonces, quisiera que vayamos en, en esa dirección para la discusión política y, y las instituciones uh, necesarias para la transición. Eh, si querés, que empiezo por lo de progresismos y después te, te, te paso la palabra. Eh, nosotros hemos sido muy críticos de los progresismos realmente existentes en América Latina, eh, como, como tanta otra gente, eh, albergamos eh, grandes expectativas sobre eh, los progresismos al inicio del ciclo, eh, en el año 2000, podríamos situarlo, ¿no? con la experiencia de Hugo Chávez en, en Venezuela, pero en realidad los que concitaron las grandes expectativas políticas fueron este, los gobiernos de Bolivia y de Ecuador con las nuevas constituciones que implicaron también una suerte de refundación de la sociedad y nuevos derechos, derechos que incluían a los pueblos originarios, pero también derechos que implica, implicaban, digamos, este nuevos modelos de desarrollo asociados al respeto de la Madre Tierra. En realidad, lo que vimos posteriormente es que esos progresismos que habían apostado o al menos habían, este, eh, a, habían apostado a, a otro tipo de desarrollo, adoptaron al extractivismo como maquinaria fundamental para extraer rentabilidad extraordinaria. Es lo que yo llamé en otros escritos el consenso de los commodities. ¿no? Consenso de los commodities porque en realidad a partir del año 2000, con el alza del precio de los commodities, todos los gobiernos en América Latina, sin importar el signo político ideológico, sean neoliberales, sean progresistas o meramente desarrollistas, apostaron a la exportación de este, recursos naturales a gran escala, sin importar los impactos que hubieran los territorios, este, y más aún criminalizando las luchas y justificando el extractivismo con la idea de que este serviría para la redistribución, ¿no? para la redistribución económica y social. En realidad, lo que hemos visto al final del ciclo latinoamericano, este ya con el, el, el golpe de estado a, este, el golpe de estado parlamentario a Dilma Rousseff, 2015 lo ubicamos más o menos al final del ciclo, o sea, fueron 15 años. Lo que vimos es que en realidad, si bien Hubo una reducción, o una disminución de la pobreza, no hubo una reducción de la desigualdad en América Latina. En realidad los que más ganaron, los que más ganaron fueron los sectores concentrados de la economía. Y esto es una lección que es necesario, digamos, este extraer o hacer una autocrítica, porque por un lado se criminalizaron las luchas ligadas a las demandas socioambientales, sea de pueblos originarios o de conglomerados más heterogéneos, pero por otro lado no se resolvieron los problemas estructurales de América Latina. El modelo, digamos, que se impuso fue un modelo de inclusión por el consumo que efectivamente entró en crisis rápidamente al final del ciclo progresista, amén de enriquecer sobre todo a los sectores más concentrados de la economía. Bueno, eso es lo que nosotros... Extraemos, digamos, como elemento fundamental a la hora de criticar, digamos, a los progresismos realmente existentes, a los que llamamos progresismos fósiles, que todavía, todavía siguen, digamos, que siguen mostrando una ceguera epistémica, ¿no? una ceguera desarrollista. Siguen pensando que es a través de la expansión de actividades extractivas que se resuelve el problema de la pobreza y se resuelve también el problema de la deuda externa y el de la inserción mundial. Cuando en realidad esta es la agenda del pasado. Tenemos que repensar efectivamente la relación economía-sociedad. No podemos seguir pensando que el ambiente, la naturaleza o el clima tiene que adaptarse a las actividades económicas y efectivamente cuando en realidad son las actividades económicas las que tienen hoy en día que adaptarse al clima. Al ambiente, a la naturaleza. Lo que encontramos es en los progresismos en América Latina esta continuidad, entonces, en el extractivismo que se exacerbó ¿no? al calor de la guerra de Ucrania porque se han relegitimado todas las formas de extractivismo. ¿Hay una excepción en el escenario latinoamericano? Sí, la excepción es sin duda Colombia, este, con Gustavo Petro pero también con Francia Márquez, que viene de las luchas afro-ecofeministas, ¿no? y que efectivamente buscan abrir la discusión hacia la cuestión de la transición, hacia la necesidad de restituir tierras a los pueblos originarios, hacia la necesidad de una reforma tributaria, entre otras cuestiones. Y en menor medida en Chile, en Chile donde también hay un progresismo, creemos nosotros, de nueva generación que se encuentra ante obstáculos que tienen que ver con la consolidación fuerte de una matriz neoliberal. Pero bueno, ese es el escenario latinoamericano, que es un escenario divergente, un escenario que es diferente al de hace 15 años, donde había una suerte de hegemonía de los progresismos que podríamos llamar, insisto, progresismos fósiles. Hoy tenemos el, este, gobiernos de extrema derecha, como el de Bolsonaro en Brasil tenemos regímenes neoliberales y conservadores, progresismos débiles ¿no? de vieja generación, como en Argentina o como en este, Bolivia, y estos progresismos de nueva generación que luchan por una nueva agenda. Sin duda es muy, muy complicado como escenario, pero bueno, esas son las aguas que nos toca navegar. Bueno, muchas gracias. Um, solo mencionar que... Claro, el, el gobierno nuevo entrante en Colombia se comprometió en la no expansión de las fronteras de extracción de petróleo y gas, uh, que abre una brecha fiscal y que ese es un tema práctico en juego hoy en estos momentos y me alegra mucho ver eh, las redes que se están activando a nivel regional para incidir sobre este tema. Para darle carne y hueso, digamos, a, a un progresismo más cabal en términos ecosociales. No sé, qué que querías decir algo. No, muy corto, muy corto, porque lo dijo muy bien Maristela y vos también lo dijiste, pero para que se, para que se entienda quien no viene siguiendo el tema de Colombia, que es una de las propuestas eh, muy concretas que había hecho de campaña, era empezar la transición energética para salir de los combustibles fósiles, para que Colombia que tiene gran parte de sus exportaciones, si no es algo menor, no es Uruguay que no tiene petróleo, no sé, por decir una, un país, Colombia tiene una gran dependencia eh, al petróleo. Y una vez que llegó al poder, yo tenía acá en Argentina hay, hay un teorema que dice que cuando uno se acerca al poder, o sea, más alejado del poder, más cosas radicales dice, y cuando se acerca al poder, empieza a decir cosas más conservadoras, ¿no? Algo así, no es así, pero es parecido. Y uno pensaba que cuando asumiera, etcétera, iba a empezar a relativizar de alguna manera la, la propuesta, y no, por el contrario. Y nosotros pudimos viajar con Maristela, bueno, y están en debates increíbles la propia ministra de Minas y Energía, la propia ministra de Ambiente yendo al Congreso a presentar un proyecto para prohibir la técnica del fracking en todo Colombia. Así la propia ministra fue. ¿no? Así que el debate es de primerísimo nivel. Y es muy importante para nosotros porque nos da una luz en el túnel, ¿no? Si no, estaríamos bastante, es decir, y, y nos da verosimilitud también a, no, a los debates que damos nosotros. Un país lo está intentando, con, un, con debates muy interesantes, además sobre la deuda ecológica, que es clave. ¿eh? Para el pacto social, el tema de la deuda ecológica es fundamental para financiar la salida del extractivismo en América Latina. Es decir, cobrar efectivamente la deuda ecológica. Cobrarla quiere decir de forma muy concreta, que forme parte de las negociaciones internacionales, tal como forman parte los papeles que dicen que le debemos tanto dinero al FMI o a tal otro. ¿no? Es decir, que, eh, y eso Petro incluso lo planteó, Gustavo Petro lo planteó en su última visita a la ONU, en el discurso que dio ante la ONU, que es un discurso que recomiendo que escuchen con mucha, mucha atención. Nosotros nos reunimos para que sea una idea, algo impensado en otra parte de América Latina. Las reuniones del movimiento socioambiental colombiano junto a quienes veníamos de visita eran en el sindicato petrolero, que está el sindicato petrolero. Ahí eran las reuniones físicas y el sindicato petrolero está pensando la transición para sus trabajadores. Es muy interesante. Hay mucho lobby en contra, hay mucho deseo de grandes corporaciones que le vaya mal a Petronesta, no es obvio. Entonces hay que ver cómo se puede apoyar esto. Bueno, voy a uh, juntar dos preguntas y vamos a tratar de tocarlos quizás con respuestas cortas para ir cumpliendo. Um, uno dice, dado la complejidad y la historia profunda de las crisis eh, eh, que se están, eh, de la policrisis, ¿existen puntos de in intervención particularmente importantes donde ustedes aconsejarían enfocarnos? Esa es una pregunta y la segunda pregunta es sobre las posibilidades, creo, de las solidaridades o las integraciones sur-sur para afrontar el problema de descolonización. Algún tomaremos estos dos. Bueno, no sé si es es corto, pero sí. intentaremos al menos dar algunas pistas, ¿no? Está la cuestión de las escalas. Que a nosotros nos parece relevante porque creemos que es necesario actuar en todas las escalas. que Necesitamos discutir a nivel global y estar presente, por ejemplo, en discusiones en la COP a través de este, esta idea que, 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 que Quique ponía en la, en la agenda, que es eh, cobrar la deuda ecológica. ¿no? Este, eh, digamos que eh, pensar una nueva arquitectura. Eh, internacional ¿no? en la relación norte-sur. Eso es eh, fundamental porque efectivamente no puede haber transición ecológica justa si no repensamos a nivel internacional esto y creemos que ahí la clave es sin duda la, la, la deuda, la discusión sobre la deuda ecológica. A nivel regional también so nosotros sostenemos que es posible intervenir, hacer intervenciones puntuales. Para volver al caso de, de Colombia, que nos parece muy inspirador, este, Colombia está proponiendo a los países con los cuales comparte la Amazonía una Amazonía sin deforestación. Es decir, construir una agenda común para proteger a la Amazonía como región fundamental para poder preservar efectivamente nuestro eh, planeta. Pero también, también nosotros tenemos propuestas para pensar inclusive el tema del litio, que es un, un tema tan difícil, tan ambivalente, ¿no? este, pensar en construir bloques regionales en los, cuales, en los cuales estén presentes los diferentes países que comparten el territorio del litio, en los cuales estén presentes el sistema científico-técnico de los distintos países que vienen trabajando sobre la cuestión del litio y otros métodos de extracción que no son en todo caso, tan gravosos con el ambiente, y por supuesto, la participación ciudadana. Nada podemos hacer sin la participación de las comunidades, sobre todo cuando se trata de pueblos originarios. Sin licencia ambiental, sin licencia social, no podemos avanzar en modelos de transición. Pero sin duda, desde América Latina, la necesidad de construir bloques regionales en un momento de desglobalización, porque creo yo que estamos, digamos, atravesando de manera lenta, ¿no? yendo hacia un proceso de desglobalización, digamos, si no configuramos bloques regionales fuertes para eh, afrontar la, la transición, estamos este, absolutamente perdidos. No es solo desde lo local, entonces, creo yo, sino también desde lo regional y lo global que es posible intervenir y tratar de incidir. ¿Querías tú agregar algo, Kiki? Se me había trabado. Se me había trabado. Eh, no, el tema sur-sur, eh, solo muy cortito, muy cortito, así nos queda tiempo para después, porque sé que, que estás buscando tiempo. El tema sur-sur es clave y lo estamos, eh, lo estamos eh, explorando desde eh, el Pacto Económico de Social del Sur con diálogos, con varios ya diálogos que hemos tenido con representantes y militantes y referentes de otras regiones del sur global para pensar esto porque y, y, y lo que escuchamos y leemos, etcétera, son las mismas cosas, ¿no? Como el sur de África, Asia, etcétera, se han convertido también en zona de sacrificio en nombre de la transición energética, ¿no? Entonces vemos las mismas, el mismo diagnóstico y estamos pensando buscar las mismas soluciones. Gracias, Kike. Ah, bueno, yo quería aprovechar algunos minutos aquí al final para un ejercicio que aprendí del Enrique Viale en su programa, Permitido Pisar el Pasto. Eh, y es hablar un poco sobre la cultura, sobre la literatura, como arma necesaria, como mo momento necesario en nuestros quehaceres. Eh, mucho me llama la atención la distinción entre extracción y extractivismo, el ismo. Cuando se vuelve un ismo, se institucionaliza, tiene su economía política, sus estructuras de acumulación, sus ideologías, sus formas culturales. Al final es un ismo, eh? incluso sus mitos y sus narrativos. Y para confrontar cualquier ismo, también tenemos que desplegar elementos culturales y de ahí pues la importancia del arte, la literatura, la poesía, todo lo que viene construyendo contra narrativas o mejores narrativas. Y en su programa de radio, el Quique, a veces entrevistando a la Maristela, decía, Maristela, tú como escritora de novela que eres y gran lectora de, de otros, ¿qué estás leyendo? ¿Qué tienes fresco eh, en, en la mente um, de la literatura latinoamericana? en clave vital, relevante para lo que estamos conversando ahora. Si nos podrías describir, porque vamos, no es solo un problema de que los pactos no dialogan norte-sur o tomen en cuenta, sino también que culturalmente no superamos las brechas lingüísticas, bueno, de, la, de, de, la, de, la, de las economías también, de las publicaciones, pero es una gran debilidad que no podemos leernos equitativamente. Así que invito a alguna reflexión sobre esa rica producción literaria latinoamericana hoy por hoy que sí versa sobre este, eh, lo que estamos conversando aquí, la, 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 la policrisis. Bueno, eh, yo siempre he dicho que, que el arte es un portal, es un portal hacia nuevos mundos, hacia esos otros horizontes posibles, porque el arte nos obliga a salir de la zona de confort y desnaturaliza situaciones de dominación que en general son aceptadas por la sociedad, pero además porque el arte construye otros lenguajes, otras narrativas diferentes a las que puede proporcionar proporcionar, por ejemplo, las ciencias sociales o humanas. A veces la narrativa de la crisis climática es abrumadora, si leemos un informe del IPCC, nos quedamos realmente desalentados. Este, y, y hay tanta información hoy en día sobre la crisis y el colapso que, este, sinceramente, son abrumadores. Bueno, el arte tiene esa, esa posibilidad de, de, de manejar esos otros lenguajes para poder comunicarlo de modo diferente, eh, con un lenguaje ecolírico, a veces, como decimos con, con colegas, ¿no? este, y llegar así hacia sectores eh, sociales que son indiferentes. A lo que hoy ocurre con la, con la crisis climática y, climática y los modelos de mal desarrollo. Es por eso que nosotros, este, en ese sentido, combinamos dos, dos este, eh, alternativas. Por un lado, eh, a nivel, eh, eh, sobre todo a nivel argentino, trabajamos este, trabajo con, con escritoras, muchas de ellas escritoras consagradas, este, que han sido traducidas a varios idiomas, otras no tanto. Eh, que abordan eh, la, la temática de la crisis climática en clave ecolírica. ¿no? Eh, pienso en una novela de Claudia Boaf, que todavía no ha sido traducida al inglés, que se llama El Rey del Agua, en realidad es una trilogía, ¿no? y en donde este, aparece el delta del Paraná, ese hermoso delta, eh, en el cual el agua ha sido privatizada, ¿no? y hay un rey, un Rey del Agua, que es apropiado de él, es interesante para efectivamente poner, eh, confrontar ante el lector la realidad de estos procesos de privatización del agua que implica el extractivismo. Los extractivismos son sedientos de agua. Pero bueno, son otras formas de decirlo. No solo la ficción climática, sino también la posibilidad de abrir esos otros eh, horizontes. Así que yo los invito a leer eh, en la ficción eh, climática El Rey del Agua de, de Claudia Boaf pero también es, trabajamos en, con Gabriela Cabezón Cámara, que este, escribió el libro sobre, sobre la, China, la China Iron y ahora ha escrito una gran cantidad de manifiestos en defensa de los humedales. Por ejemplo, este, en este momento tenemos gran parte de este, las escritoras comprometidas con... Con, el, con las luchas climáticas, escribiendo en defensa de los humedales ¿no? en, este, en Argentina. Pero en América Latina hay toda una ficción este, climática que eh, efectivamente busca no solo quedar encerrada en el, el relato catastrófico, sino que apunta a otros horizontes. Y en eso, la otra segunda línea es también el arte plástico, ¿no? porque en eso también hay mucho para decir. Eh, hay muchos artistas latinoamericanos comprometidos con las luchas en los territorios que acompañan y buscan dar visibilidad a ese mensaje. Pienso en otro eh, pintor argentino, eh, perdón, en otro artista argentino como Tomás Araceno. Tomás Araceno este, ha hecho una intervención muy potente en las Salinas Grandes, en donde ha elevado un enorme globo en donde las comunidades indígenas pintaron el agua vale más que el litio. ¿no? Este, el agua y la vida valen más que el litio. Bueno, eh, la posibilidad, digamos, de, 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 de pensar este, más allá de, de los extractivismos verdes también es un gran desafío. Yo los invito a, a visitar la página de Tomás Saraceno y sobre todo a visitar el proyecto Aero sin Pacha que él lleva a cabo. Entonces, el arte siempre nos ayuda, sobre todo, digamos, este, en esas dos líneas eh, que yo apuntaba, este, la de generar otras eh, narrativas, la de eh, también disparar ese proceso de liberación cognitiva que necesitamos muchas veces para salir del escepticismo reinante y sobre todo para obtener, para generar el consenso cultural que estamos requiriendo para poder tratar estos temas, para poder poner la agenda de la transición ecosocial y que sea efectivamente tomada por todos este, los eh, ciudadanos. Yo algo muy corto que queda en pocos minutos, muy pocos minutos eh, para complementar lo que teníamos. Nosotros incluso el programa de radio estaba eh, muy pensado en ser ágil y moderno, entendible por los nuevos códigos de las nuevas generaciones, ¿no? muchas veces en el sur, al menos, no sé si en el norte, pero en el sur, los programas nuestros de radio son eh, eh, como hablar media hora y hacer como una diátriba o hacer una, algo aburrido o, o, o buscar... La reflexión, entonces uno habla 40 minutos y le dice, lee una parte de un libro. La verdad es que nosotros buscamos eso. Una de nuestras secciones era la columna de Maristela, que era la bitácora literaria, que eran sensacionales. Los pueden buscar en Spotify, ahora yo puedo poner el link, digo lo, para quien entienda castellano, obviamente español, porque ahí teníamos, teníamos como secciones muy concretas que eran muy escuchadas, tanto en el momento que salía el programa de radio se emitía, como luego en Spotify, ¿eh? estaba entre los más escuchados de Argentina, por lo menos. Y eso era algo raro, porque de la ecología era difícil lograr eso. Generalmente los, lo que más se escucha es el humor, eh, o, o los jóvenes tienen sus ídolos, ¿no? En este caso era interesante. Y la bitácora literaria de Maristela era buenísima en ese sentido, porque nos contaba eh, libros, nos contaba eh, novelas, etcétera, que contaban esto de otro lugar. Era, la verdad que era de las mejores secciones que teníamos. Y el rey del agua, de Claudia, si Claudia Aguaf hubiese nacido en Estados Unidos, estaría esa, sería una serie de Amazon ahora, el, el rey del agua, por, la, por las características que tiene. Es una ciencia ficción increíble, con drones que buscan el agua, quien agarra el agua. Es realmente sensacional. Es medio colonial lo que dije, pero lo quería como graficazo. <laughs> eh, pero bueno. Ahora, ahora yo voy a tratar de poner ahí algunas, algunos links a, a lo que fueron el programa, porque lo que buscamos era eso, y por eso logramos hacer, eh, eh, incluso jugando con la imagen, etcétera, con partes divertidas también para atraer, pero siempre con seriedad y tocando el tema de fondo. ¿eh? Nuestro programa iba al fondo de la nada de greenwashing, de ambientalismo en abstracto o a cambio de en, en abstracto. Así que, porque creemos que es fundamental. Fundamental salir de los microclimas, del ambientalismo en todo el mundo, ¿eh? caemos en microclimas, caemos en muchas veces en endogamia, ¿no? en la endogamia que es muy cómoda. Siempre somos los mismos, ¿no? Es como un juego de como el vole, y vieron el jugador, yo juego al vóley o, o el enroque, que un día habla uno y están los otros mirándolo, y, a, y, y siempre somos los mismos, ¿no? Y ya nos conocemos. Y eso es cómodo, la verdad que es cómodo, porque es una zona de confort hermoso, todos te hacen así. Yo me preocupo cuando voy una, una, a una charla, a un evento, y saludo a mucha gente, porque esto es más de lo mismo. O sea, cuando saludo poca gente, estoy contento, porque creo que estamos multiplicando. Bueno, están entrando comentarios muy sí. halagadores y también preguntas fascinantes, pero lamentablemente <laughs> se nos está acabando el tiempo. Eh, solo queda un minutito para... Agradecerles, Maristela, Kike, bueno, no solo por su presencia, sino por el, el enorme acervo de trabajo, de, de ejemplo, de provocación, de inteligencia, de compromiso. Eh, agradecemos la presencia, nos inspira y esperamos que como todo, buen, buena conversación sea un, un preámbulo y no un, un fin. Eh, vamos a ir poniendo, ah, se, ha, se ha mencionado muchos textos, uh, muchos programas de radio y lo vamos a ir eh, colocando en un email que seguramente Stanley y los amigos de Omega pueden distribuir a la postre. Ah, entonces solo me queda nuevamente agradecer a los expositores y a todos y todas y todos ustedes y a los patrocinadores del, del espacio. Stanley y Michael, muchísimas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, and thank you so much, Tom. Thank Sammy. you so much, Maristela. Thank you, Enrique. Thank you all for joining us. We so deeply appreciate you all being here and want to let you know that the recording of this webinar will be made available on omega.ngo as well as the new school at Commonweal. And just to mention, this is just the beginning of these conversations. Enrique and Meli Stella are founders of the Association Argentina de Abrogados Ambientales, excuse me for butchering them. <laughs> um, but AADA is a core partner of the Omega Resilience Awards Program, which is also called Aura. that is working to build up fellowships, lifting up younger folks working on the Poly crisis through art media government and ecology two other core partners are the health of mother earth foundation based in nigeria and startup based in india Thank you again so much for joining us. Um, and um, we look forward to seeing you at our next webinar on October 21st with T Stan Cox at 9 a.m. Pacific for a conversation on rationing and a question of whether we can meet the increasing competition for basic resources without compromising our humanity. So, thank you so much, Tom. Thank you so much, Marty Stella. Thank you so much, Enrique. And thank you all for joining us today.